Gracias por continuar con nosotros en su programa Ser Íntegro. Hemos abordado el tema del impacto de la tecnología en nuestro contexto cotidiano. Y Armando, pues ha sido un tema muy rico, ¿no? Nos hemos ido dialogando sobre cómo la tecnología pues no es el enemigo a vencer, sino más bien es que las familias tomen ese liderazgo que tú has dicho. Nos fuimos de la tecnología, pasamos a las familias, se volvió familiar el asunto. Cosa curiosa, que ahorita lo compartimos aquí, pero prácticamente el 90% de todos los temas que hemos desarrollado en Íntegro terminamos como parte de agua la familia. Entonces terminamos descubriendo que es en la familia donde podemos evitar casi cualquier mal social, ¿no? Cuando hablamos de adicciones se tocó, cuando hablamos de obesidad se tocó, cuando hablamos de creo que solo en primeros auxilios casi no abordamos la parte familiar, pero prácticamente todos los temas hemos abordado, ¿no? Vamos a ir cerrando, Armando. Pues qué mejor que con recomendaciones para nuestros amigos sobre cuáles serían las mejores maneras para el uso adecuado de esta tecnología. ¿Cuáles serían esos tips que le puedes dar a estos padres que estamos llamando para que se fortalezcan ese liderazgo y que puedan decir, yo sí voy a ser un padre que se va a atrever a meterme en la tecnología? Yo creo que la recomendación más importante es replantearnos el uso de la tecnología. O sea, porque creo que estamos entrando a la modernización o la modernidad, uh-huh, pero no estamos usando la herramienta de la modernización, claro, adecuadamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, al no hacer eso, o sea, al no estar sincronizado esa parte, está generando un conflicto. Claro. Y nos está volviendo, o sea, esclavos de la tecnología, cuando debería ser todo lo contrario, nos debería estar haciendo más libres, claro, por la globalización. Si tuviéramos el uso responsable o con los valores adecuados, no teníamos que estar pensando ni siquiera qué hay que bloquear, cómo bloquear, ¿sí? Entonces yo creo que ese replanteamiento del uso de la tecnología, yo sería una recomendación que podría dar, ¿no? Claro. Porque ni podemos detener a la tecnología, cada vez va a ser más agresiva en el más sentido... Más presente, claro. Agresiva en su presencia, ¿no? Claro. Cada vez va a tener más presencia y cada vez las familias, los profesionales y si antes te decían, ¿quieres trabajar? Necesitas saber escribir tienes que saber usar la máquina de escribir. Claro. Hoy, ¿quieres trabajar? Debes saber usar la computadora, claro, un iPad, un esto, uno otro. O sea, te lo va a ir exigiendo la misma evolución. Totalmente, ¿no? Entonces, el que nos tengamos que entrar a esa innovación, a esa actualización de nuestras familias, es inevitable no tener contacto con la tecnología. Y sí hay que hacer ese replanteamiento. Sí, tú lo has dicho de una forma bastante contundente. Por ejemplo, ahorita conocemos que Google está desarrollando los Google Glass. Entonces ya es otro nivel de tecnología en nuestras vidas, ¿no? O el estuvieron hablando del iPhone Watch, ¿no? Entonces ya estamos hablando de otras cosas en las cuales ya es totalmente presente a otros niveles de presencia en nuestro entorno más inmediato, y lo has dicho de forma contundente. No podemos cerrarle la puerta a esto porque tarde o temprano nos va a empujar y nos va a tirar y no estuvimos preparados para afrontarlo de forma eficiente. Y es en todos los roles, ¿eh? Claro. Hay una frase que yo uso mucho, que no nos podemos brincar ninguna etapa en nuestra vida. Claro. La que brinquemos tenemos que regresar, ¿sí?, a vivirla de nuevo. Uh-huh. Pues es lo mismo. Si no nos preocupamos por esa parte de la familia que tiene que ver saber usar la tecnología, claro, pues se va a revertir. Tenemos, de todas maneras, en algún momento tenemos que regresar a ver qué pasó, de dónde empezamos mal. Exactamente, ¿no? Entonces, porque nos va a ganar la consecuencia. Exactamente. Y ya por último, ¿cuáles son esas normas o esos tips que les puedes dar a nuestros amigos y que a lo mejor tú también aplicas? Por ahí nos comentaste algunos que pueden utilizar para sus hijos, por ejemplo, algún tiempo sobre el uso del smartphone o lo que tú planteaste, la computadora, de una computadora en casa. ¿Cuáles serían los que tú consideras pertinentes? Yo creo que los límites va a jugar un papel importante, porque es tan extenso que no hay forma de salirte, ¿sí? Sí, sobre todo, bueno, un niño, por ejemplo, que está que de repente va a usar la tecnología para entretenimiento, ¿cómo lo paras? Claro. Solamente poniéndole tiempos, exacto, límites, ¿no? A un joven que está investigando, pues lo mismo, ¿no? Inclusive yo he llegado a la conclusión de que investigas, le das una revisada más
a tu investigación en internet y encuentras más y más y más y nunca acabas. Entonces, claro, es posible que no no te detengas nunca. No te detengas. Hasta para poder investigar hay que poner un límite. Sí, sí, sí. Y el uso de los tiempos en internet, las redes sociales, definitivamente ahí hay que fortalecer los valores familiares, porque no podemos dejar a una herramienta tan global donde interactuamos con tantas formas de pensar diferentes, donde de culturas diferentes, de costumbres diferentes, y no podemos dejar a los niños o a los jóvenes que tienen alguna necesidad familiar, claro, en manos de la tecnología, que se los empieza a comer con esa necesidad que tienen. Perfectísimo, ¿sí? No, pues maravillosísimo. Sí, sí es importante como una ahora sí que, como dices, una norma, fortalecer los valores familiares antes de estar siendo capataces de ver qué están haciendo nuestros hijos en el internet, ¿no? Claro. Porque yo he escuchado comentarios de que, oye, no, pues vigila, checa quiénes son los amigos de tus hijos, quién es eso. Pero en lugar de estar vigilando qué están haciendo, uh-huh, mejor les damos los valores, les decimos cómo. Prevenimos. Y que de alguna manera esa forma responsable de usar la tecnología sea la que norme y que la que ellos digan, hasta aquí es mi límite, claro, hasta aquí puedo yo hacer. Perfecto. Lo demás no me corresponde, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a ver un segundo video que trajimos, así rápidamente. Ya regresamos y cerramos el tema de hoy, que ha sido verdaderamente maravilloso, abordado de diferentes formas de concebir. Y para también hacer un anuncio por ahí de nuestros queridos amigos de Grupo de Teatro Expansión, que celebran sus 10 años. Vamos a ver el video y ahorita regresamos. Estamos de vuelta, queridos amigos, y justamente este video ha impulsado a Íntegro a iniciar un movimiento que hemos titulado Levanta la Cara, porque es justamente, ¿no?, este hecho de estar todo el tiempo aquí y de repente el video plantea esta, que te estás perdiendo el mundo, ¿no? Entonces por ahí vamos a empezar, hay algunas ideas todavía muy primitivas, pero queremos hacer un movimiento, Armando, ¿qué te parece, en Valladolid? Que se llame así, con el hashtag Levanta la Cara, que invite a las personas a disfrutar de su entorno verdaderamente. Armando, te agradezco infinitamente que hayas compartido con nosotros este espacio de reflexión, de análisis respecto a diferentes temáticas que creo que todos los vallisoletanos estamos envueltos. Te agradezco muchísimo. No, yo soy agradecido, ¿eh? La verdad que tener la oportunidad de platicar de esto, de la tecnología, cómo, porque es un tema que se comenta, ¿no? Claro. Oye, que la tecnología está siendo un problema más que una solución en la actualidad, ¿no? Cuando realmente no estamos viendo que el problema está más interno que externo. Totalmente. ¿Sí? Entonces, creo que tu idea de levanta la cara es muy bueno, ¿eh? Porque inclusive yo me declaro uno de los que de repente no levanta la cara. Claro. O sea, estás buscando el celular para contestar y sí, sí. Entonces creo que es una forma de ir, de los que estamos intentando no caer en eso, o los ya caímos, pues de alguna manera reflexionar y empezar a buscar la manera de dejarle su tiempo a esas contestadas, ¿no? Claro. Entonces yo creo que podemos invitar, vamos a arrancar este movimiento, aunque todavía esté poco sólido, pero que hoy publiquen alguna frase o algo que les haya dejado el programa utilizando el hashtag tanto en Facebook como en Twitter con Levanta la Cara. Levanta la Cara. Entonces sería verdadero bonito. Amigos, muchísimas gracias. Buenas noches. Les agradecemos haber compartido con nosotros el día de hoy. La próxima semana queremos festejar el Día del Maestro, pero no me puedo ir sin invitarlos a Grupo Teatro Expresión, que celebra sus 10 años con diferentes actividades. Tenemos el miércoles 28 de mayo, conferencia 10 años expresando. El jueves 29 de mayo, obra de teatro, Maquinatichech. ¡Qué bárbaro! Soy yucateco y no sé hablar maya. ¡Qué vergüenza! Viernes 30 de mayo, obra de teatro, apenas son las 4. A las 21 horas, el espectáculo Duplex. Y este es una nueva obra que están presentando, que es el sábado 31 de mayo a las 9, el estreno de la obra de teatro Huiras en Huelga. Entonces hay que ir a verlo, bueno. Hay que ir a disfrutar del teatro regional cómico, ¿no? Que es muy rico. Y terminando la obra de teatro, tenemos la deberación de la placa por el 10º aniversario. Quedan completamente invitados, queridos amigos, a 10 años del Grupo Teatro Expresión. Buenas noches, que descansen, acuérdense, ser íntegro, ser diferente, ser mejor. Hasta la próxima.